Ok. Manuel Gómez, ¿por qué si yo estoy casado, no consumo pornografía ni nada que se le parezca, trato de vivir una vida en santidad? ¿Por qué me atacan espíritus sexuales y abusan de uno aun cuando oro antes de acostarme? Bueno, esta situación se presenta porque a veces no es usted el que consume, pero hay personas dentro de esa casa que pueden estar consumiendo pornografía y están haciendo bajar espíritus. Lo otro es que hay espíritus autónomos que son enviados por brujería. Un ejemplo. El espíritu del negro Felipe, por ejemplo, es un espíritu de ruina. Lo utilizan para arruinar. Pero ese espíritu también es un espíritu incubo, o sea que le gusta abusar personas sexualmente. Entonces a la persona le hacen un trabajo de brujería, de ruina, con ese espíritu y la persona le va mal en la economía, pero le queda el problemita de que ese espíritu comienza a abusarlo sexualmente. Entonces, lo mismo sucede con María Leonza. María Leonza es un espíritu sucubo que les gusta abusar hombres. Entonces hacen una brujería con ella, pero ella además de eso, además de arruinar o destruir, se queda abusando a la persona hasta que hagan la liberación y destruyan el trabajo. Entonces, el hermano pues habría que mirar con quién vive y si las otras personas están consumiendo pornografía o si es el caso que acabo de comentar, de que está siendo atacado por, con un espíritu que es incubo o sucubo. Y le está trabajando las dos cosas, la ruina, pero también está atacando sexualmente.